¿Qué pastelería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la nueva serie del canal. Hoy comenzamos el Marvel Avengers. Vamos a jugar este grandísimo juego. Hace unas dos semanas, creo más o menos, tuvisteis un directo jugando la beta del juego. Me gustó la beta y bueno, pues como consecuencia he comprado el juego y lo vamos a jugar aquí en el canal, ¿vale? Como ya sabéis, las series de este estilo yo las voy grabando. A lo mejor me grabo 3 horas un día y voy recortando los vídeos para que duren aproximadamente media hora. Entonces, comenzamos ahora la historia. No sé si el comienzo va a ser el mismo comienzo de historia que tuvimos en la beta, pero bueno, si va a ser el mismo, pues jugaremos el mismo y ya está, ¿no? Habrá que jugarlo otra vez. Y nada, pues vamos a jugar el juego. Tengo ganas, me apetece bastante. Y sin más, pues vamos a comenzar ya. ¿Tengo que leer esto? ¿Puedo continuar? Vale, no hace falta que lea nada. Perfecto. Mejor así porque no me apetece. Carga, sí, carga perfil. Bueno, no sé qué perfil vas a crear. Ajustar el brillo, vale, así está correcto. Venga. Te damos la bienvenida a Marvel's Avengers. La bondad no se mide con palabras, sino con hechos. Sabias palabras que cobrarán más significado a medida que te adentras en el mundo de Marvel's Avengers. Te damos la bienvenida a nuestra visión personal de los Avengers. No me olvides. Que nace inspirada en décadas de trabajo de la historia de Marvel. Jugarás encarnado en alguno de los superhéroes más icónicos en la batalla contra IMA, una organización con planes propios. Ya sea para despegar hacia el cielo, para invocar rayos, para infiltrarte en bases enemigas o para destruirlo todo, esperamos que estés listo para reunirte y aceptar tus poderes. Crea una cuenta de Square Enix de manera gratuita para obtener una estampa de Thor, para poder participar en modo cooperativo y para poder acceder a contenidos superhéroes nuevos. Ve a membershipsquareenix.com. Vale, habrá que echar un ojo. Habrá que echar un ojo a eso. No sé si tengo cuenta en Square Enix. Creo que no es el primer juego de Square Enix que juego. Bueno, ya lo miraré. Vale, del 1 de septiembre al 10 de septiembre. Presentación de los desafíos semanales. A ver, participa en el primer conjunto de desafíos semanales para obtener recompensas únicas. Compruébalos cada jueves para ver lo que te aguarda. ¿Quién sabe qué sorpresas tenemos planeadas? Vale, desafío de la comunidad. Pone de la comunidad. Bueno, desafío de la comunidad. Ahora mismo es destruye 1 millón de sintoides. Recompensa, chapa de equipo a 0.37. Vale, muy bien. Misiones prioritarias, realidades Stark, presentamos a los Avengers. Misiones prioritarias, claro, de esta semana, ¿no? Claro, supongo que serán las primeras misiones. Y desafíos de prioritarios, recompensa por completarlo por primera vez. Thor, Dios del Trueno, de 2012. 0.5% de probabilidad de crítico. No sé qué es eso de Thor, Dios del Trueno, de 2012. Quizás un cómic, que vimos que había coleccionables en la beta. Comprueba la mesa de guerra en el Quimera, bueno, los hormigueros para obtener más información. Vale, muchas gracias. Pues bien, pues aquí tenemos a todos los Vengadores. Iniciativa Avengers. Anda, estado del juego después de la campaña que permite jugar con otras personas en misiones y actividades multijugador. Claro, después de la campaña, vale, lo que tenemos que jugar ahora es la campaña. Bueno, tenemos a los 5... realmente son los 6 principales, ¿no? Que al menos en el UCM, ¿no? Me falta aquí Ojo de Halcón, ¿no? Para que estuviesen los 6 principales, ¿no? Digamos. Pero bueno, vamos a comenzar con la campaña. Ya sabemos que la campaña no... va de otra forma. Vale. ¿Qué? ¿Normal? ¿Difícil? ¿Brutal? Creo que vamos a jugar en normal, ¿vale? Creo que... creo que vamos a ir con la calma. A mí no me apetece... A mí no me gusta eso de ponerme a jugar un juego y jugarlo super tryhard, ¿no? A tope, no, no. A mí me gusta jugar el juego tranquilo, disfrutar la historia y todo eso. Y esto comienza ya. Poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más grande. Esa que hablaba era Kamala Khan, Miss Marvel, que parece que es bastante importante dentro de la historia. Ya era hora. Un segundo, que voy a poner subtítulos. ¿Sabéis que a mí me gusta jugar con subtítulos? Hola, ¿me dejas? ¿Ajustes? Vale, subtítulos. Activa, activa. Color. Diferentes colores a cada personaje. Vale, sí, mejor así. Sí, vale. Ahora creo que sí. Vamos. Que esto no se recline. Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden Dorado si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes.
¿Y si no les gusta mi historia? ¿Y si no encaja? Tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! ¡Y el ganador! Para el mejor fanfic, que es para... ¡Los Avengers contra los malvados lagartos de cloaca por Kamala Khan! ¡Y el público se vuelve loco! Ese es el espíritu. Prométeme algo, ganes o pierdas. Siempre seré buena, Abu. Ah, Beta, la bondad no se demuestra con palabras, sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. Y ¡hala! ¡Vamos, Abu, deprisa! Vale, vale, para el carro. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! Curso de fanfics. ¡Ojo! El Lady Day. El Avengers Day. Vale, Kamala lleva una camiseta de... de Capitana Marvel. Mirad aquí. Mola. Estoy pasando yo aquí muy rápido. El Cap. Capitán América. Viuda Negra. Black Widow. Thor. Hulk. Y Iron Man. Solo aparecen estos de momento. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. Yusuf. Los Khan. Genial. No se pierdan nuestra gincana de cómics. Reúnan los 5 y consigan acceso al palco VIP. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. ¿No tienes ya bastantes cómics? Pero tengo que ir al palco VIP. Pues hay que coger esos cómics. Vale, esto es un poco para iniciarte, entiendo, ¿no? Mira, Bruce Banner. Vale, para activar conocimiento táctico y mostrar los marcadores de objetivos. Ok. Vale. Están por ahí marcados los objetivos. Mira, aquí ¿Se puede interactuar con esto? Ahí está el Dr. Bruce Banner. Tony Stark. A ver, sigue mostrando a la gente, ¿no? Bueno, el Quimera, vale, bueno, no sé. Por aquí, Meet the Hero. Vale, muy bien. Bueno, objetivos. Aquí está el primer cómic, ¿no? Ah. Vale, vale, vale. Vale, 150 puntos, están dando 10 por baja. 70. Ojo. Estamos finos, estamos finos. Estamos aquí con la precisión a tope. ¿No eran 150 puntos? Llevo 200. He hecho 230. Ah, igual iba por tiempo, ¿eh? Vale, hemos conseguido el primero de los cómics. Cómic encontrado, recurso. Vale, el C está por aquí, ¿no? El C está por aquí. Vamos a ir en orden, vamos a ir a por el B. ¿Capitán América y los Avengers? ¡Choque de superhéroes! A ver. ¡Hola! ¡Hulk aplasta! ¡Hulk aplasta! Venga, pues Hulk aplasta. O sea, mola esto, ¿eh? Mola esto, tío. Ah, vale. Vale. ¿Sí? Hombre, después te sacarás unos puños importantes, ¿eh? Vale, pues segundo cómic encontrado. Oye, mola mucho todo esto, ¿no? Esto está currado, ¿eh? Esto está bastante, bastante currado, ¿eh?
este evento aquí de la Avengers Day. Cachis. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? ¡Claro! Guay, nos vemos luego. Vale, este me cambia el cómic del Capitán América. Vale, esta zona es de Iron Man. A ver, ¿qué es esto? ¿Mantener? No, este se ha acabado. ¡Toma ya, guantes repulsores! Oh, ¡ojo! Oh, ¡esto mola un montón! ¡Anda! ¿Qué atrocidad es esta? ¡Ostras! Ah, discúlpame. Eres muy pequeña, no te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín, aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan. Ajá, ¿y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de muones de alta densidad. Guante repulsor Mark III. El primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh. ¡Qué gracioso eres! Lo soy. Mira, un arma de verdad que no necesita. Oh, ¡hala! Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseerá el poder de Thor. Exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Supongo. Pero un héroe debe empezar por algo, ¿no? Sí, por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. No me creo que haya conocido al dios del trueno. Alucinante. Cómics. Sí, sí, flípalo, flípalo. Concentración. Flípalo, acabas de conocer a Thor. Vale, pues míralo, ahí está. Qué grande, tío. Has pensado en cortártelo, ¿sabes? Hombre, pues... hombre, no sé si es un, guiño eso a... A Infinity War, ¿no? Bueno, en Infinity War aparece con el pelo corto, por eso lo digo, ¿no? De repente el pelo se lo corta en Thor Ragnarok, ¿no? No lo sé. En Infinity War tiene el pelo corto. Eso sí, lo sé, seguro. Vale. ¿Este no vale para cambiarlo? Son esos científicos de las pantallas. El terrígeno era para la gente, no un juguete para ricos. Aún puede serlo. Tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. Querrá el control. Beneficios. No lo dejaremos. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para... toda esa gente. ¿No lo ves? Estamos muy cerca. Aquí estás. Bruce. Esta mañana desapareciste. Siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es una pequeñez. Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del reactor. Puede que... nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí, cómo no. Gracias, lo siento mucho. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh, me he perdido. Ya, volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? ¿Y otro cómic para mí? Sí, otro cómic y otro Avenger conocido. Porque ahí está Bruce Banner, no sé si ella lo ha identificado. Supongo que sí. Vale, pues tenemos otro cómic. Este no había que llevar para cambiárselo a uno. Me parece como si ya lo tuviese, ¿no? A ver, voy a venir para acá a ver si tengo que venir a intercambiárselo al tío este.
Hola. No parece que me deje interactuar con él. Bueno, pues ya está, pues tengo el cómic. Ya está, nos olvidamos de este tío. No sé, un poco raro, ¿no? En fin. ¿Puedo probar? Inténtalo, vamos. Ojo. Bueno, lo ha movido un poco, ¿eh? Ser casi digna ya está bastante bien. Toma tu cómic. Gracias. A ver, pero esto no es el Mjolnir. A ver, esto no es el Mjolnir, pero ¿cómo será el funcionamiento de esto? ¿Será por fuerza simplemente? No sé. Vamos a pensar que solo es por fuerza este martillo que han puesto ahí, que no es el Mjolnir. Es una imitación. Este es el escudo del Cap. Bueno, que no es realmente así, ¿no? Bueno, este es el que utiliza la Segunda Guerra Mundial por ahí. Concurso debería ser para los fans. Oye, ¿por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. Cuando la gente y la prensa y todo el mundo te diga que te muevas, trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decir no. Muévete tú. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un fan lo sabría. Ya, lo que tú digas. Larguémonos. Menudo flipado. Por si sirve de algo, mostraste mucha valentía. Gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Me habría gustado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. Soy Kamala. Kamala Khan. Tu historia tenía las cloacas... Los lagartos de las cloacas, sí. Sí, sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. ¡Cómo mola! Capi, deberíamos ir al escenario. Tarleton se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en el stand de Stark. Pero... no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Oh, genial. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. Bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madame Hydra. Eso fue muy fuerte. vayamos al escenario. Sí, un placer, Kamala. Nos vemos. Hasta luego. Era el Capitán América. ¡La Viuda Negra! ¡Me muero! Sí, sí, estás flipando. Solo te falta Iron Man. Esto ya lo tengo. Un momento. Ah, vale. Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. Ah, venga. Ese es el repetido. Venga, vamos a cambiárselo aquí al colequita, ¿no? ¿Debería estar aquí? ¿Hola? Sí, está aquí. ¿Qué pasa, crack? Hola, tengo el que querías. Guay, te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. ¡Listo! ¡Los tengo todos! Ahora toca subir a ese palco, VIP. Sí. ¿Por dónde? Pues no lo sé. Colección valiosa. Vale. ¿Objetivo? Hay que ir por aquí, ¿no? A ver... sí, es por aquí. Vale, pues vamos a ir a ese palco VIP. Parece que se accede por aquí, ¿no? Bueno, tío, es que esto mola muchísimo, ¿eh? Tío, en serio, me está gustando de momento esto. Director, ¿no le preocupa que el reactor de su helitransporte sea incapaz de contener ese terrígeno? No sabemos nada de mí.
No seguiríamos adelante si no fuera completamente seguro. El Quimera ofrece la seguridad y la protección de los Avengers y S.H.I.E.L.D. combinados. Gracias. Oh, ya verás cuando se lo cuente a Bruno. Oye, niña, ten cuidado. Oh. Vale. Hostias, estaba ahí Nick Fury. ¿Nick Fury o Nick Furia? Creo que ha dicho Furia, ¿no? Es Nick Fury, pero bueno, da igual, Furia, Fury, o sea. Este ascensor lleva a tu palco de luz, pero requiere el escáner de tu teléfono. Sí, por eso estoy pasando aquí esto. Ábrete sésamo, señores de los cómics. Vale. Vamos para adentro. Nos encontraremos por aquí al flipado ese de antes, porque lo he visto que tenía tarjeta VIP. ¿Esto es un ascensor? Sí. Ojo, están saliendo ya del escenario, ¿no? Estamos aquí para celebrar. Pues sí, ahí están ya. ¿Qué está hablando? ¿Qué hacen que nosotros, los héroes, parezcamos más impresionantes de lo que somos? También desvelamos una nueva fuente de energía limpia llamada Terrigen. Me comentan que es muy poderosa. Nos explicará cómo funciona el hombre que lo descubrió todo, el doctor George Stark. Gracias, Capi. Capitán Reyes. El Quimera recibe la energía de un nuevo mineral, el Terrigen. Hace 3 años encontré una extraña roca, sí, en la bahía de San Francisco. Tras varias pruebas, estaba claro que el mineral. ¡Hola, San Francisco! Ciudad donde no falta buena gente, buena comida, pero sí, aparcamiento. Ya estoy trabajando. ¡Muy pura! ¡Vaya! Tiene mala pinta. Deberíamos salir. ¡Vamos! Demasiado grande para ser un accidente. No existen los accidentes. Thor, Tony, id a ver. Enseguida. No te quedes atrás. Prepara el Quinjet, por si acaso. Voy. Ojo, porque empieza la acción, Pues claro, no iba a dejar que atrás. Vaya, esto se está poniendo muy interesante. Hagamos esto rápido. Te llevo ventaja. Thor, despeja un camino por el puente. Vale. Ojo, ¿empezamos con Thor? Empezamos con Thor. Aquí es donde empezaba, si no me equivoco, la beta. Vale. Pues aquí es cuando se ha liado ya. Aquí se ha liado gordísimo. Estábamos aquí en el evento este presentando la Terrígena. Y... ahora se nos ha liado. Vale. La verdad es que jugué la beta, pero no recuerdo mucho los controles. A ver si supongo que me dará un recordatorio. Vale, cuadrado para golpear. Si no recuerdo mal, el triángulo era un golpe fuerte. Vale, puedo sprintar. ¿Cuál era para esquivar? ¿Círculo? Sí, círculo para esquivar. Vale. Tony, Thor, informadnos. Sí, sí. Muchos hombrecillos curiosos con armas. Vale, para realizar un ataque pesado. Gracias por la ayuda. Hay civiles atrapados tras esas barricadas. Entendido. Detrás de mí. Venga. Me encargaré de ellos. Venga, venga. Hay que reventar esto, ¿no? Aquí hay que hacer un ataque pesado. Vale. Esto será divertido. Sí. Vale, vamos a tirar el Mjolnir. Ahí está. Thor, ¿a quién nos enfrentamos? No se han presentado. Esperad, esas armas son de S.H.I.E.L.D. Llamaré a la comandante G. Capi, han elegido atacar por algo. Estoy de acuerdo, Bruce. Me quedo en el Quimera hasta vale, que averigüemos pues... qué está pasando. ¡Ayuda, por favor! Sí, te ayudo, tranquilo. ¿Está herido? No, solo atrapado. Por suerte, soy poderoso. Gracias, Thor. Sí, sí, todos sabemos que eres poderoso, Thor. Vale. Están aquí liando a tope,
Cúbranse, vienen a ayudarles. Creo que si saltaba y hacía triángulo, ¿no? Vale, no. Quería hacer un ataque en caída. Golpear con el Mjolnir en el suelo. Vale. Bueno, el tema de esquivar no, no lo estoy llevando demasiado bien, ¿eh? Vale, cambiamos a Iron Man. Ok. L1 para activar la habilidad heroica Furia del Guerrero. Vale, pues... tiene buena pinta esa, ¿no? La Furia del Guerrero. Eso no sé si lo llevamos a ver, ¿Acaso te sorprende? Gallito, me gusta. Ahí va. ¡Ojo! Anda, mira más. Singular. Vale, pues ya no hay escudo. Vale, creo que ese está muerto. A ver, ese escudo. Toma escudo. Toma escudo, venga, hasta luego. Explosión divina, heroica lista. No sé si usarla o esperar. Ojo, ¿cambiamos? Ahora sí. Acabo de confirmar. Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.E.L.D. ¿Este es uno de esos informes matinales de furia que nunca leo? Venga ya, Tony. Son importantes. Vale, lo que tú digas. Vale. Vamos a reventar a esa gente. Genial. Furia tenía todos mis juguetes en el mismo. Esos cohetes van a desestabilizar el puente. Sí, ya lo sé. Construido. Capi, deberíamos proteger el cristal terrígeno. Se le da la balear. Vamos, y creo que ese es el objetivo, liarla. Vale. Hola, buenas. Vale, hemos hecho una buena limpieza ahí. Ey. En serio, tío, el gato de furia. Ya deberían haber salido corriendo. No me quito la sensación de que van por delante de nosotros. Aquí puede estar algo más. Bueno. Está liando aquí, A ver. Poco a poco, Poco a poco y sin que me caliente, por favor. Vale, creo que pillar otra vez un poco los controles, de los personajes. Muy bien, ¿quién fue el genio que les puso torretas a los camiones de S.H.I.E.L.D.? Tony. Vaya, fui yo. ¿Qué está pasando allá abajo, Tony? Ah, nada, todo va de maravilla. Espero que no tengan... Tienen tanques pulsar. Capi, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No podrás solo. Vamos a volver. Negativo. Asegurad el puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Pues sí, le toca a Hulk. Vamos. Venga, vamos a hacer limpieza aquí, ¿no? Para aplastar a enemigos que hayas armado. Venga, uno menos. Venga, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Queréis más muerte? Ojo los tanques,
¡Bum! ¡Adiós, tanque! Vale, sabía que tenía que hacer un ataque de estos potentes. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.